Hoy queremos acompañarla en nuestro segmento de debates y soluciones y vamos a hablar un poco sobre la importancia que tiene hacer la inspección mecánica y emisión de gas, pero de cara a que si realmente se está cumpliendo con este requisito y en cuántos talleres se está haciendo. Realmente en algunos sectores que son en los que debería ser o es más demandado que se haga esta inspección y emisión de gases, como los vehículos de transporte urbano colectivo, interurbano, urbano colectivo, en este caso los que brindan un servicio de transporte selectivo o colectivo. Ya vamos a hablar hoy con nuestros expertos, pero antes ya está preparada una nota que nos hizo Hazel Hernández. Más adelante la vamos a estar presentando en Acción 10 en la mañana. Bueno, por ahora vamos a conversar de ese tema con nuestros invitados. Así es, ya está con nosotros el ingeniero David Pacheco Castillo y también Freddy Hernández. Ellos van a abordar junto a nosotros este tema, sobre todo si usted tiene un caso similar. Pueden marcarnos al 2222-7808 si quiere una consulta también, cómo realizar las diferentes exámenes o emisiones de gases, chequeos mecánicos. También ellos nos lo va a decir, ¿verdad? El ingeniero Castillo, con muchísimo gusto, Pacheco Castillo nos va a decir cómo realizar y en qué momento también, esto lo vamos a analizar, es necesario el cambio de aceite, en qué momento. Buenos días, bienvenidos a ambos, qué grato que nos puedan acompañar. Gracias, buenos días. Para el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor este tema es más que pertinente, porque no solamente vehículos del servicio privado acuden a realizar este tipo de inspección, sino que estamos hablando de la flota vehicular del transporte terrestre de nuestro país, intermunicipal y municipal. En este caso, vemos de que los requisitos para instalar un taller es estrictamente mercantil. Sí. Y apenas de lo técnico, son 16 requisitos, y de lo técnico solamente le ponen como requisito indispensable un equipo de computación para comprobar el software que tiene que utilizar el análisis. Así como también, pero de una manera muy, muy somera, instrumentos mecánicos especializados. Uh-huh. No te dicen qué tipo de instrumentos son esos. Sí. Y esto es la autorización que da la policía para que funcionen estos talleres. El MTI y las autoridades que brindan la licencia comercial a este tipo de negocio. Dicho sea de paso, es un negocio. Me tocó realizar una visita en Managua a 7 diferentes talleres y anduve en diferentes cabeceras departamentales, viendo el funcionamiento. Claro, nosotros como instituto tenemos que valorar y ver en el terreno cómo es el servicio. Nos encontramos lo siguiente. Algunos talleres prestan unas condiciones óptimas, muy, muy buen servicio, sí, muy calificado. O sea, si te quejas es del gusto, como se dice popularmente. Es lo que siempre hay. Sí. Sin embargo, ¿otros? Hay algunos talleres que no prestan esa calidad de servicio. Uh-huh. Prestan el servicio de inspección mecánica, de emisión de gases, pero no hay condiciones en las cuales el usuario se pueda sentir satisfecho o en un ambiente sano y agradable que establece la ley 842 en su artículo 6. Y al respecto, pues, nos preocupa porque vemos circulando por las mañanas una gran cantidad de vehículos particulares y del transporte urbano colectivo en Managua, contaminándote las calles con la emisión de gases a diestra y siniestra. Y no hay ninguna sanción al respecto. Pero sí andan la certificación emitida por el taller. Entonces, algo está pasando por ahí. Algo está pasando. Que nosotros exhortamos a los entes reguladores a que constaten y verifiquen la emisión de esos certificados. Nos preocupa, ya hemos visto que por fallas mecánicas, una buena cantidad de camiones que vienen de San Rafael del Sur hacia Managua se vienen a estrellar a Monte Tabor. Pero andan la certificación de gases y el chequeo mecánico. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Esto debe de ser un tic de alerta para todos los entes reguladores competentes en este tipo de servicio. Así. Nosotros como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor hemos elaborado un informe de estas visitas que en esta semana el director ejecutivo del INDEC se lo hará llegar al ministro de Transporte, al nuevo ministro de Transporte,
con el propósito de abordar no solamente temas como este, sino todo lo relacionado a lo que es el servicio de transporte terrestre. Excelente. Bueno, primeramente quiero felicitar al Canal 10 por abordar este tema que es muy interesante. Como él manifestaba, lastimosamente los talleres, como él dice que hay del gusto, nosotros entramos a una licitación pública, eso fue en el año 2004. Sí. En esa licitación pública tenía que tener, hay un manual de regulaciones como este, tenía que tener alrededor de 35 condiciones para ser taller autorizado por la Policía Nacional. Uno de ellos, para darle una idea, tenía que tener sala de espera, parqueo interno, luxómetro, profundímetro, tal vez algunos conocen que es para medir en este caso la parte de cuánto sale la llanta. Uh-huh. Lo que es para medir en este caso el sonido. Sí. Tenía que tener baños internos, tanto para caballeros y damas, equipos de primeros auxilios, gata, medidores de ruido, uh-huh, para protección, y sobre todo el personal tenía que ser calificado por INATEC. Sala también para donde se entregaba la documentación para que no hubiera un contacto entre el operador y en este caso el cliente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se podía prestar eso. Y en el caso de nosotros, esta cámara tenemos. La realidad es cierta lo que él manifestaba. Después de esa licitación pública que se dio en el 2004, prácticamente el número de talleres que fueron calificados, entraron varios talleres en la lista, pero lamentablemente solo fueron calificados un número reducido de talleres a partir del 2004. Sí. ¿Qué pasó después cuando se dio la ola de que supuestamente los talleres de calidad no daban abasto? Porque el problema es que no se hizo una calendarización de tal número a tal número para que visitaran los talleres. ¿Cuál fue la situación? Que entraron talleres que no prestan ni las más mínimas condiciones para ser taller autorizado. Aún más. Pero están autorizados por la policía. Así. El problema no es ese. ¿Quién nos autorizó? Yo desconozco realmente, porque ya ese no es situación de nosotros. Lo que nos interesa a nosotros es prestar todas las condiciones que ustedes como taller, pero si bien es cierto que hay otros talleres que no prestan las condiciones, el problema es cómo hacer un cabezal, por ejemplo, para entrar ahí, si prácticamente es un garaje. Así es. O sea, cómo prácticamente, por ejemplo, va a tener sala de... va a tener parqueo interno, entonces utilizan la vía pública, que en este caso debe ser prohibido por la alcaldía de Managua, sí, y las aceras para que haga... Una ahora. Consulta, eso que está diciendo usted es muy importante, de los cabezales, los furgones, los trailers, ¿se tomó en cuenta cuando le solicitaron a ustedes todos los parámetros para la licitación, que también se tenía que tener ese espacio amplio, porque de vehículos pequeños... Es que tiene línea liviana y línea pesada. Okay. Pero yo le estoy hablando de la primera convocatoria que se hizo para inspección mecánica. ¿Verdad? Pero después hubo otra licitación pública, que también nosotros fuimos seleccionados. Fue alrededor del 2006-2007, es para hacer talleres de emisiones de gases. Oh, y teníamos que tener las mismas condiciones para hacer talleres de emisiones de gases. O sea que un bus de 70 pasajeros tenía que entrar ahí. Uh-huh. Entonces, todas esas condiciones se nos pidió a nosotros para hacer taller autorizado. Que otros no las están cumpliendo. Actualmente, después vino actualmente, para que tengamos una idea, hay alrededor aproximadamente 72 talleres. Wow. O sea, anteriormente éramos 21 talleres, para que tengamos una idea. Sí. O sea, era un más número reducido. Ingeniero, pero en realidad yo escuché en algunos meses atrás que es que no daban abasto los talleres existentes. Esto es cierto. Sí, no fue una cuestión de percepción y eso fue por lo cual autorizaron 50 talleres más. No, lo que pasa es que hubo una situación. Por ejemplo, que nosotros hicimos en 2005, el cambio de placa iba por número. Sí. Del 0 al 1000, por ejemplo. Le toca de esta semana a esta semana. Del 1000 al 2000. El problema es que se convocó a todos. Entonces, lógicamente, lo que se da un cuello de botella. ¿Qué sea un cuello de botella? Que como al que miraba independientemente, que era recordemos que son 780,000 vehículos aproximadamente, sí, y que convoquen a todo de un solo, no tiene. Entonces, esa fue la... Y que peor aún, no lleguen el día que convocan, porque siempre llegan hasta que dice ya si mañana la fecha tope, ya no lo hacen. Es como el ejemplo, la última hora dejamos. El ejemplo que siempre he puesto es del sticker de rodamiento. Todo sí. Pues ya cuando el 31 de enero o el 30 de enero
y culpan en este caso lo que es. Pero la situación es eso. Inclusive en el 2005 nosotros no tuvimos problemas y había menos talleres, solo para que tengamos menos vehículos también. Sí, pero no había una gran diferencia porque solamente existía el SEGNA, el SECFI, el taller de la Policía Nacional, y solamente esos tres talleres en Managua de emisiones de gas, y no hubo problema con esta. Ahora, de inspección mecánica, habíamos alrededor casi de 12 talleres nada más, y no tuvimos problema con el cambio de placa. Ahora, es cierto que hay un crecimiento, pero no la situación que se dio en el momento, pues me explico. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Algunos pensaban, ¿qué dominaba? Que esta cuestión era un negocio. Sí. Entonces comenzaron a querer ser taller autorizado, no verlo como a nosotros se nos planteaba. En el caso de nosotros se nos planteaba como un acto de responsabilidad, como un acto realmente de crear conciencia, como un acto realmente de evitar accidentes de tránsito. Y sobre todo, inclusive, la mayoría de algunos de los talleres por lo general son ingenieros mecánicos. En el caso mío yo soy ingeniero mecánico y tengo conocimiento. Ahora, lo que quiero plasmar es lo siguiente. La situación actual... Hay otro problema que tal vez el compañero no lo está planteando. ¿Cuál es la situación? Estamos también en una competencia leal. ¿Por qué? Porque precisamente los talleres que realmente tenemos cierto prestigio, estamos pagando IVA, o sea, estamos pagando impuestos. Mientras los otros, como consideran ellos, que son tallercitos que no condicionan, están en cuota fija o en otras condiciones. Entonces, hay una descompetencia leal también. ¿Cuáles son los únicos que nos visitan? Son las empresas realmente de prestigio.